¡Ey! Amiguillos, buenas de la red. ¿Qué hacemos, chavalitos Cougar? Bienvenidos a un nuevo gameplay a petición. Se me oye con retardo porque hay un niño rata con el micrófono a tope y que encima no se calla. Estamos jugando a Plantas contra Zombies Garden Warfare Online, a petición de Zombie 10N. Y nada, vamos a jugar a duelo por equipos. Pero voy a ver si me logro pedir a los zombies. Madre, qué locura, chaval. Lo silenciaré ahora, porque es que si no, nos pedimos al general supremo. Ya me han silenciado, ya me han silenciado los niños rata. Llevan toda la puta partida hablando, gritando, me cago en su puta madre, chaval. Bueno, chavalillo, me considero bastante pro player de este juego. No por nada, sino porque, por ejemplo, ayer estuve jugando, me hice una racha de 31 bajas yo solo. Lo cual no está nada mal, la verdad. Pero no quita para que de vez en cuando llegue algún gilipollas como este y te toque los cojones. Que también puede ser. Se piden todos a la puta mierda de la planta venenosa esta. Y claro, van ahí en plan guays, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Vamos al ataque, a por ellos. Por allí tenemos un cactus, dos plantas carnívoras. Podemos hacer algo. Mierda. Vale, va para allá. Cuando la planta carnívora se mete debajo tierra, malo. Muy malo, chavalillos. Porque si nos pilla por encima, nos mata. Pero así, tal cual, vale, una baja. Matamos al girasol, vale, de puta madre. Disparamos ahí a muerte. Retirada, una retirada a tiempo está muy bien también. Desde aquí arriba podemos más o menos disparar un poco. Nos cargamos un lanzaguisantes. No sé ni a quién estoy disparando. Nos hemos cargado una planta carnívora, creo. No sé si la he matado yo. Me parece que no, manda asistencia, pero bueno. Vale, se mete debajo tierra, hay que mirar por ahí. Nos pueden rodear. Acabo de coger a un compañero, pero yo le tiro un misilazo. Vale, asistencia, no me ha contado a mí la baja, pero bueno, no importa, el caso es ayudar a ganar la partida. Vale, hacemos otra baja. Estoy más muerto que vivo, la verdad. Por allí hay un girasol. Su puta madre, chaval. Está todo lleno de plantas carnívoras de esta. Y esta me ha visto. Esta viene a por mí. Esta viene a por mí. Me mató. No pasa nada, chavalillos. Una vez se gana y otra se pierde. Bueno, vamos allá otra vez. Se estarán quedando flipados los niños con mi charla. Si no me han silenciado, que yo creo que sí. Pero es que tenían un escándalo flipante para jugar. Yo alucino, chaval. Gritando, hablando, yo que sé, no sé lo que están diciendo porque no sé cuál es su idioma, pero es que flipas. Soy más de pedirme a las plantas, la verdad, chavalillos, pero como me estoy haciendo un logro, estoy intentando hacerme un logro más bien, que es matar 100 plantas de cada, pues me tengo que pedir a los zombies. Y aparte de eso, con las plantas ya me lo he hecho. Que son las que me he pedido desde siempre. Vaya por Dios. Este podía poner una estación de cura. Tampoco pasaba nada, oye. Vale, uno menos. Llevo un rato ahí para cargármelo. Vale, matamos al girasol. Tiramos allí uno a lo random. A ver si acierto a alguien. No. Muy difícil. Le he dado, pero no le he matado. Que eso es más complicado. Hola, toman, pues listo. Bien, me reviven. Muy bien, compañero, así se hace. Así se hace, claro que sí, hombre. Pues a este voy yo a por él. Me la juego. ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¿Cómo me la ha jugado, chaval? ¿Cómo me ha hecho el lío el cabrón? No pasa ni media. Vamos ganando. Claro que sí. Y ahora por más. Subimos aquí mismo. Tiramos un misilazo ahí. Le damos de lleno al lanzaguisante, chavalillos. Por aquí viene una planta carnívora.
Nos la cargamos. Viene un puñetero cactus que no sé dónde está. Lo que sé que me está disparando, pero no sé desde dónde. Está por allí a lo lejos, va. Subimos aquí. Vale. A ver si veo a alguien, porque es que... Mira, un dronajo. Este es de algún cactus. Vale, fuera. Esos son compañeros. Soy un poco campero. Bueno, depende de la partida. En esta, por ejemplo, me apetece. Simplemente me apetece, sin más. No veo a nadie, no veo a nadie por la cercanía. Voy a tener que ir para allá. Allí veo una planta carnívora. Le disparamos, la reventamos. Vamos a tirar otro misil allá a lo random. No le daba a nadie. Estaba muy complicado darle desde... Vale, matamos otra. Bueno, 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 bueno. Venimos por aquí, a ver. Se están friendo. No, es un compañero, creo. Ahí vemos una planta carnívora, chavalillos. Que va a intentar comerme, pero lo lleva claro. Vale, asistencia, no está mal. Nos escondemos por aquí, porque es que si no la vamos a palmar. Bueno, tira un misil ahí a lo tonto, pero bueno, si le hubiese dado no hubiese sido tan tonto. Por allí está todo lleno de cactus. Pero es muy difícil matarlos desde esta distancia, chavalillos. Y hemos ganado, y me parece que he sido la última baja yo. Sí, señor. Bueno, pues nada, tenemos un billete de 7 minutillos, chavalillos. Hay una locura por ahí de fondo porque tiene activados los altavoces. Los voy a desconectar, pero ya. Y nada, 7 minutillos de vídeo, yo creo que está muy bien, chavalillos. Poquita cosa más que deciros. Comentad, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa. Hasta aquí el gameplay a petición de Zombie10N del Plants vs. Zombies Garden Warfare. Y nada, si queréis una partidita con las plantas, ya sabéis, solo tenéis que ponerme un comentario. Y poquita cosa más que deciros, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro billete, chavaletes, cubitas, segundo y 11 bajas.